triunfa en el Teatro Alcalá más brillante que nunca. Buenos días, Madrid. Buenos días a todos. Hoy es miércoles 2 de febrero. El Congreso de los Diputados ha aprobado que continúe el uso de las mascarillas también en exteriores. El Gobierno plantea una votación que incluye una paga para pensionistas y se asegura así que la medida salga adelante. Ha recibido críticas por parte del PP y Ciudadanos, que les acusan de hacer trampas y chantajear a la Cámara con este tipo de votaciones. La comunidad aprueba la subida de sueldos para más de 11.000 médicos de atención primaria. El gobierno regional ha anunciado una inversión de casi 81 millones de euros y la creación de 1.200 plazas en distintas categorías. Las nuevas retribuciones se van a pagar en la nómina de marzo y con carácter retroactivo en su cómputo desde el 1 de enero. El gobierno aprueba el proyecto de ley de vivienda y solicita su tramitación urgente. Sánchez debe buscar ahora el apoyo mayoritario del Congreso para un texto que no gusta ni a asociaciones civiles ni tampoco al sector inmobiliario. A pesar del informe desfavorable de la justicia, el gobierno no cree que vulnere competencias de las comunidades autónomas. La policía investiga una posible violación a una menor. Una joven de tan solo 17 años que ha sido hallada semidesnuda, desnuda de cintura para abajo, en un portal de la calle México en Coslada. Estaba muy ebria y bastante desorientada. Los agentes aseguran que casi no podía ni hablar. Investigan si ha podido ser víctima de una agresión sexual tras acudir a un botellón. Dos detenidos y registros de la Guardia Civil en las oficinas de Sempicol en Madrid y en Jerez por una presunta estafa piramidal en la inversión de oro. La empresa está siendo investigada por haber incumplido los contratos vencidos con sus clientes, que han invertido cantidades que oscilan entre 3.000 y 800.000 euros. Ofrecían rentabilidad de al menos un 6% y garantizaban a los clientes que tenían los lingotes de oro en unas cámaras de seguridad y unos seguros vinculados a la inversión. Esta mañana hablamos de vivienda y la reforma laboral con la portavoz adjunta de Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, que analiza la actualidad con nosotros y se muestra muy crítica con el informe del Consejo General del Poder Judicial respecto a la ley de vivienda. No considera que invada competencias de las comunidades y espera que el gobierno de coalición saque adelante la iniciativa en el Congreso. Y hoy hablamos también en Buenos Días Madrid de moda. Pero lo hacemos centrados en París, porque la capital francesa está de enhorabuena. Ha podido celebrar de manera presencial la Semana de la Moda Alta Costura, tan esperada tanto por el público como por los diseñadores. Entre las propuestas más destacadas, la colección de Valentino, también de Dior, de Chanel, han sido de las más aplaudidas. La Semana de la Alta Costura en París, hablaremos de ella dentro de unos minutos con Carmen Lomana, con Anita Ruiz, nuestra experta en moda, pero llega el momento también de conocer la previsión meteorológica. Antonio López, ¿cómo amanecemos este miércoles? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Será un miércoles primaveral a inicios de febrero. Las temperaturas, lógicamente, son frías a esta hora de la mañana. Recuerden que seguimos en invierno, pero valores de 6-7 grados en la capital. Y fíjense lo que marcan los termómetros, porque les va a sorprender algún registro. Puerto de Navacerrada, 10 grados positivos. Por ahí, por la zona de la sierra, es donde hoy van a tener temperaturas inusuales, muy primaverales, superando incluso los 20 grados de máxima. Temperaturas que contrastan con las que tienen en Aranjuez o Alcalá de Henares. 3 grados, prácticamente. Hay que decir que no se están produciendo heladas en Colmenar Viejo, marca 6, 7 en el centro de la capital y 8 en Cenicientos. Y como les apuntaba, hoy va a ser una jornada primaveral, máximas de 20 grados un 2 de febrero. Por cierto, día de la marmota, con aire del sur, baja humedad, panorama muy soleado. Gracias, Antonio. Sol, sin lluvia, algo más elevadas las temperaturas, pero hay que hablar de las mascarillas, que siguen siendo obligatorias en el exterior.